Soy Carmina Puig, que estoy actualmente como profesora en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en los estudios de trabajo social, pero aparte de esta dedicación de profesora, también me dedico a la supervisión de equipos, especialmente del ámbito social, aunque también he tratado en algunas ocasiones el mundo sanitario, el mundo residencial de los adultos mayores, también bueno, a veces en el ámbito de la enseñanza, de la educación, ¿no? De los trabajadores también sociales que existen en el ámbito educativo. Y hoy estoy aquí para trabajar con mentores, o sea que esta es quien soy yo. Y aparte, también deciros de que he hecho mi tesis doctoral sobre el tema de la supervisión y he publicado un libro que trata específicamente de cómo llevar a cabo la supervisión dentro del ámbito de la acción social. Bueno, la supervisión profesional es un espacio para poder tratar y poder reflexionar en torno a la tarea que realizamos cuando estamos trabajando en el ámbito social, ¿no? Es decir, es un espacio en el que puede fluir la tarea que hemos hecho, esta tarea la podemos revisar y entre todos los que participan del espacio vamos dando ideas y aportaciones para mejorar esta tarea, ¿no? Pero no solo se restringe a analizar la tarea, sino también la supervisión incluye todos aquellos elementos que tienen que ver con las emociones que nos despierta la tarea, porque nosotros trabajamos con personas que nos despiertan sentimientos, emociones, contradicciones, satisfacciones, y todo esto es materia que puede ser trabajada en el espacio de supervisión. El objetivo principal es poder reflexionar en torno a estos elementos, pero también tiene objetivos de alguna manera, de tratar dificultades que existen, a veces relacionables entre los equipos, a veces en relación con la estructura, a veces en relación con el encargo que reciben los equipos que deben de realizar, y a veces, bueno, hay dificultades en poder asumirlo y en poder gestionar esto que reciben como encargo, ¿no? Entonces, la supervisión pretende dar esta oportunidad al pensamiento y a la reflexión para podernos proyectar hacia otras acciones o hacia otros principios, poner en cuestión nuestros valores, poner en cuestión nuestra subjetividad también, ¿no? Y es un espacio especialmente, digamos, pensado para poder tratar lo incierto, ¿no? Aquello que no sabemos qué hacer, aquello que estamos en un proceso en el que no sabemos muy bien cómo manejarnos, ¿no? Y esto es lo que más o menos sería la supervisión. Bueno, los técnicos mentores les suceden aspectos similares a todas las profesiones que tienen que trabajar con lo humano, con aspectos humanos, ¿no? Que tiene que ver con los límites, tiene que ver con el poder marcar cuál es el marco de nuestra relación, ¿no? Cómo vamos a tirar adelante un objetivo, ¿no? Pues es bastante similar en las profesiones de carácter psicosocial, ¿no? De manera que yo creo que la supervisión les puede ayudar justamente a poder darse cuenta del límite, darse cuenta de la dificultad que conlleva todo tipo de relación que está sometida a los avatares de las dificultades que hay entre las personas. No está sometida ni a más ni a menos dificultades que los vínculos humanos, las necesidades humanas de comprensión, de reconocimiento, de comprensión, en definitiva, ¿no? Y entonces ayuda a que justamente estos límites pueden ser tratados en las sesiones, ¿no? Puede ser tratado la situación que ha vivido el mentor
las dificultades que ha tenido por estos límites y podemos, de alguna manera, entre todos los participantes, generar un espacio que le permita repensarse a él como mentor cómo puede poner estos límites necesarios. Claro, esto es una función de estar, el técnico tiene que estar trabajando entre dos, como de bisagra, ¿no? Está en una bisagra entre el mentorado y el mentor, ¿no? Y el técnico está haciendo de bisagra, está haciendo que pueda circular una buena, digamos, relación entre estos dos y también a la vez con el técnico, ¿no? Bueno, esto es objeto de un espacio de reflexión importante, porque esta relación triangulada, ¿no? Tenemos el mentor, tenemos el técnico, el mentor y el mentorado, es justamente una relación triangular, ¿no? En la que siempre, como todas o mayoritariamente las relaciones triangulares, tienen algunas dificultades. Entonces, hay que poder ver en estas sesiones de trabajo estas dificultades que tiene esta relación. Que no podemos decir que va a ser esta o va a ser la otra, va a ser la que cada situación se dé y va a tener que ser tratada de forma singular cada una de estas situaciones. Bueno, yo creo que primero deberíamos de tratar en la sesión los interrogantes que el propio, digamos, el mentor, que sería el participante en la sesión, ¿no? ¿Qué interrogantes se le abren y qué piensan de los interrogantes que se le están abriendo al otro? Y a partir de aquí iríamos construyendo posibles, no sé si respuestas, pero posibles ideas para afrontar esta dificultad, justamente. Claro, es que hay que entender que el espacio de supervisión no es bien un espacio de búsqueda de soluciones necesariamente, sino que es un espacio en el que permite que cada uno se lleve un conjunto de ideas y de pensamientos para poder decidir, ¿no? No es un espacio propiamente de toma de decisiones, ¿no? Sino que es un espacio en el que los participantes acogen aquellas ideas que les pueden ser útiles para continuar trabajando. Sí, efectivamente, yo creo que no tiene nada que ver las reuniones de casos, las reuniones de análisis de casos, las reuniones de coordinación que se hacen habitualmente en los equipos, ¿no? De profesionales, porque estas tienen mucho que ver en poder enfocarse en una solución cuando se plantea un caso y sobre todo tiene mucho que ver en la toma de decisiones, ¿no? Hay que tomar decisiones, hay que... La supervisión es un espacio completamente, yo creo, diferente, aunque el material no sea tan diferente, ¿no? El material que llevamos al equipo es un caso y el material que llevamos a una supervisión también puede ser un caso. Pero la diferencia es desde dónde ponemos la mirada, el foco, ¿no? El foco se puede mirar solamente desde la resolución y la toma de decisiones más conveniente para avanzar, o podemos reposar, estar más tiempo, podemos estar, ponerle más flujo de ideas sobre una situación para que esta vaya pudiendo tener, digamos, más elementos para trabajar, ¿no? Es diferente, es diferente, aporta el plus de que quizás en supervisión puede ser visto y analizado con más, digamos, detenimiento que en el espacio de coordinación de digamos, habitual de los equipos. Bueno, es como que es muy difícil hablar de esto si no tenemos el caso delante, ¿no? Pero cada caso del ejercicio del poder, por ejemplo, es un tema muy interesante que es muy a menudo tratado en la supervisión y cómo manejar este uso, este ejercicio
en beneficio de las personas atendidas o de las personas que participan en las actividades que realizamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es fácil, no es difícil que aportaría la supervisión, sino necesariamente se tendría que estudiar en base a caso, a la situación real, ¿no? Y a partir de aquí veríamos qué ideas poder tener que, ¿no? Para controlar, para tener una mayor conciencia del ejercicio del poder, ¿no? Reconociéndolo por una parte y manejándolo de forma adecuada. Pero esto sería objeto de una sesión de supervisión, es difícil poder decir sin ver el caso concreto. Claro, yo creo que el poder, la dependencia entre profesionales es algo necesario y algo importante, ¿no? Que no debemos de pensar solo que lo válido es la independencia de los profesionales. Es decir, cada profesional hace su trabajo y no necesita para nada a los demás, ¿no? Esta es un poco una idea, a mí me parece una idea omnipotente de lo que es capaz de hacer un profesional. A mí me parece una idea más ajustada la idea de manteniendo cada uno su disciplina y su independencia, pero reconociendo que hay un nivel de codependencia entre todos los agentes que operan en el ámbito social y generando propuestas que tengan en cuenta esta codependencia, en el buen sentido de que la codependencia nos hará más grandes porque nos permitirá introducir elementos de todos los sectores, de todos los agentes que intervienen. Y en cambio la independencia nos restringe a una actuación que nos permite a veces la entrada del otro, la colaboración, etc. O sea que en este sentido yo entiendo que la codependencia es una buena forma de poder operar, ¿no?